Hola, mis amores, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Voy a realizar este video para aquellos niños que en la videoconferencia no pudieron copiar las actividades que se realizaron, ¿okay? Entonces, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la guía de aprendizaje que se desarrolló. Bueno, amores. En la guía de aprendizaje, esta se va a tratar sobre la fábula, ¿ok? Se trata sobre la fábula para aquellos niños que manejan la guía y para aquellos niños que están con el libro. Vamos a desarrollar la fábula en donde esta consiste en historias cortas, ¿ok? Las fábulas son historias cortas en donde los personajes que aparecen en ella son personajes que tienen características muy parecida a la de los humanos. No son personas, sino que generalmente son animales, objetos, ¿okay? Entonces, estas características que poseen son muy humanas, hablan, se comportan como humanos, etc. Las fábulas tienen dibujos que representan el lugar en donde suceden los hechos. Es decir, sucede que una sirena se encontró con un pececito y el pececito la saludó. Eso quiere decir que están en el mar, ¿sí? Entonces es ubicarnos en un momento, en un lugar y en un tiempo en específico, ¿ok? Ahora bien, ¿qué vamos a desarrollar? Pues vamos a hacer la lectura, ¿sí? Vamos a hacer la lectura de esto. Vamos a hacer la lectura de esto. Y recordemos que una fábula tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿ok? En el inicio vemos que dice un comerciante tenía dos asnos con los que transportaba mercancía y aquí en esta generalmente describen a los personajes, ¿ok? Describen a los personajes. Y cuando inicia la aventura es cuando llegamos a esta parte en donde dice que el amo despertó a los asnos y les colocó las alforjas, ¿ok? Ya allí empieza la aventura de esos personajes, ¿ok? Empieza la aventura de esos personajes. Seguimos acá. En el desarrollo ya es cuando ocurre el problema, se presenta el problema, que es la esencia de la fábula. Todas las fábulas deben de tener ese desarrollo en donde surge una dificultad, un problema entre los personajes. En este caso, los personajes iban pasando por un puente que tenía unas tablas y estas se quebraron y ellos cayeron al agua. ¿Ok? Entonces, ese vendría siendo nuestro desarrollo. En la parte final ya es cuando el comerciante, el dueño de los burros, ayuda a alguno de los burros para poder salvarlo, ya que se vio en aprietos, tuvo inconvenientes y casi se ahoga, ¿okay? Entonces, esos son prácticamente el inicio, el desarrollo y el cierre de nuestra historia. ¿Dónde vamos a reflejar eso? Eso lo vamos a reflejar en el punto número 2, ¿sí? En el punto número 2 es donde vamos a reflejar el inicio, el desarrollo y el final de esta historia. Del punto número 1 debemos describir, o debemos, mejor dicho, establecer las características principales de cada uno de los personajes. Uno era vanidoso y tonto y el otro era humilde y discreto. Entonces, esas características las debemos señalar en el punto número 1. Ya en el punto número 2, perdón, en el punto número 3, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escribir exactamente lo mismo que aparece en el punto número 2, pero vamos a sustituir a los personajes y vamos a sustituirlos de acuerdo a lo que nosotros queramos, ¿sí? Puede ser una jirafa, camello, a lo que queramos por lo que aparece acá. Puede ser una jirafa, camello, ballenas, moscas, cualquiera de estas opciones la vamos a utilizar
para sustituir a los personajes. Voy a escribir lo mismo. El amo colocó alforjas en los camellos, o en las moscas, o en las jirafas, o en las ballenas. Yo voy a escoger alguno de estos personajes y lo voy a sustituir. En vez de asnos, voy a utilizar o camello o jirafas, ¿sí? Y eso lo vamos a desarrollar en el punto número 3. Debemos escribirlo todo lo que aparece acá. Tratemos de escribir pequeño para que nos entre. Ahora bien, en la página 65, para los niños que tienen el libro y los que tienen la guía, debemos desarrollar el paso número 1. ¿Para qué? Para la creación de una fábula. Esta fábula la van a crear ustedes mismos, en base a las orientaciones que están acá. Por ejemplo, el primer punto dice, crea tu propia fábula. Para empezar, debemos seleccionar un personaje de cada columna. Entonces yo miro los de acá, escojo uno, y luego miro el de acá y escojo otro. Luego de escoger a los personajes, nos vamos al punto número 2, en donde debemos dibujar a los personajes. Si yo escogí, por ejemplo, un pollito, voy a dibujar un pollito, y si escogí un león en el otro, pues voy a dibujar un león. Y en cada uno de ellos deben de haber unas características, así como en los asnos, que eran uno humilde y discreto y el otro era vanidoso y tonto, pues a mis personajes les voy a colocar las características que yo quiera. Yo puedo decir que el león era muy valiente y audaz, en cambio el pollito era muy temeroso y miedoso, ¿sí? Esa es una de las características que podría montarle a los personajes. Luego que nosotros dibujemos nuestros personajes y les coloquemos las características, debemos pasar al punto número 3. En el punto número 3 vamos a imaginar qué problema podría ocurrir entre los personajes. Allí podemos decir que yo por lo menos escogí el león y el pollito, entonces yo puedo decir que el pollito tenía miedo de todo, pero el león era su mejor amigo y quería ayudarlo, pero el pollito no se dejaba, entonces peleaban todo el tiempo. Y el pollito decía que lo dejara en paz. Entonces, esa es una problemática que podría surgir. Entonces, ustedes van a pensar, van a imaginar qué problema puede haber entre cada uno de los personajes, ¿ok? También podrían escoger una que sirviera de lección, ¿sí? Una lección de que bueno, hay que hacer más caso. Como por ejemplo el león se sentía capaz de poder saltar hasta la otra montaña y el pollito le dijo que no lo hiciera, entonces el león igual lo hizo, pero se lastimó, no lo pudo hacer, entonces el león aprendió que debía de tener más cuidado, de que no porque era valiente y audaz significaba que podía hacer todo y que le iban a salir las cosas bien. Entonces, esa es una forma de cómo conseguir un problema y buscarle la solución, ¿sí? Esta parte, el paso 1, que va desde el punto 1 al punto 3, me la van a entregar el día 16 de julio, la van a socializar, yo les voy a preguntar cuáles fueron los personajes que escogieron, qué características les brindaron y cuál es el problema que va a surgir entre ellos, ¿ok? Esta actividad es para este jueves, ¿listo? Deben de presentarla en la videoconferencia y ya luego me envían evidencias fotográficas a mi correo institucional para saber cómo les quedó, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la actividad que van a desarrollar en la guía y en la página 65 del libro, ¿ok? Página 64, página 65. Entonces, saben que cualquier duda o inquietud que tenga, yo con mucho gusto lo voy a estar apoyando y atendiendo, ¿listo? Entonces espero que les haya parecido muy interesante esta temática de la fábula, que es de verdad muy divertida y que disfruten mucho haciendo su fábula.